Hemos visto en los últimos días eventos en diferentes países del mundo donde el venezolano que ha ido en búsqueda de nuevos derroteros, en la búsqueda de un trabajo digno, en la búsqueda de salvar su vida, en la búsqueda de tener la posibilidad de que se le abran los brazos para paliar la crisis que vive en su propia tierra, han llevado y han sufrido vejámenes, incluso algunos hasta la muerte, en algunos casos que, repito, son específicos. Teniendo en cuenta que el artículo 5 de la Declaración de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que proclaman que nadie, absolutamente nadie, será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, es que he solicitado el derecho de palabra para que esta Asamblea Nacional, la legítima, la soberana, la electa en el año 2015, alce su voz ante los países del mundo para que sea respetado en su integridad, en los derechos humanos, cada uno de los venezolanos que han tenido que salir por la crisis que se vive en Venezuela, producto del usurpador que avanza con la maldad más generalizada que pueda haber en Venezuela. El señor Nicolás Maduro y su clan, conjuntamente con los alacranes que vendieron a su patria para unirse al enemigo, han venido desarrollando ya por más de 20 años en Venezuela. Queremos agradecer, en nombre de la fracción 16 de julio y como miembro de la Comisión de Justicia y Paz, el planteamiento hecho por el presidente Iván Duque de seguir apoyando a la población venezolana. Hemos vivido momentos difíciles y se siguen pronunciando con el tiempo eventos que tenemos que rechazar, como los que ocurrieron, por ejemplo, recientemente en Chile, cuando el gobierno de Chile retiró de su país, expulsó a venezolanos que fueron buscando nuevos derroteros en ese país. Sabemos que hay que cumplir las leyes internacionales y las leyes de los propios países para poder ingresar, pero cuando es por este tipo de circunstancias donde un país recorre el mundo entero buscando que se le abran los brazos para recogerlos y atenderlos por la crisis que están viviendo en un país como Venezuela y que todo el mundo lo sabe, que es un país donde asesinan, donde se muere la gente de hambre, donde no hay trabajo, donde no hay salud, deben tenerse en cuenta algunos otros procedimientos que respeten la dignidad del ser humano, tal y como lo ha hecho Venezuela en otras oportunidades. Presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela, ha llegado la hora, desde hace mucho tiempo, pero ahora con mayor insistencia, de buscar la ayuda internacional, la responsabilidad de proteger a un pueblo que está sufriendo, que es castigado por grupos terroristas, narcotraficantes, grupos paramilitares que no les importa la vida de los seres humanos. Queremos reconocer acá el trabajo y el esfuerzo que realiza nuestro país hermano Colombia a través de su presidente Iván Duque, donde le abren los brazos a los hermanos de la tierra de Simón Bolívar, la misma tierra que libertó Simón Bolívar también lo hizo en Colombia y nosotros nos unen por muchas décadas, por muchos años, la posibilidad de ser hermanos. Hoy le vuelvo a repetir a Venezuela y al mundo y a esta soberana Asamblea Nacional. Es hora de que se nombre esa comisión que estamos esperando para solicitar desde todos los puntos cardinales, desde cualquier parte del mundo, que se aplique la responsabilidad de proteger y que se pueda lograr de una vez por todas una actuación militar, humanitaria, pacífica, para sacar de Miraflores a un señor que lo que hace es traer más hambre, miseria y muerte hacia el pueblo de Venezuela y se llama Nicolás Maduro. Queremos ratificar el compromiso de seguir luchando
Si es de entregar nuestra vida, pues entregaremos nuestra vida, pero estaremos siempre al lado del pueblo de Venezuela. Le exijo a esta Asamblea Nacional que envíe sendas comunicaciones a los países donde se produzcan eventos, donde ocurran tratos crueles, inhumanos o degradantes hacia nuestros hermanos venezolanos, para que se sancione a quien se tenga que sancionar. Y le pido a los venezolanos que mantengamos frente nosotros nuestra mirada para no permitir y para no caer en la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Esos escenarios que han ocurrido últimamente de desgracia en otros países, nosotros no podemos convertirnos en réplica. Nosotros somos un país de gente honesta, trabajadora, que quiere regresar lo más pronto posible para hacer de Venezuela el país que nosotros tanto anhelamos. ¡Viva Venezuela! Pero que viva también los políticos, los ciudadanos, los profesionales, los técnicos, los obreros, que estamos dispuestos a alzar nuestra voz en todo el mundo para que se nos ayude a salir de esta desgracia, de esta pesadilla que nos ha tocado vivir con Nicolás Maduro y su clan, y que muy pronto podamos recobrar la libertad y retornemos a Venezuela, porque nosotros vamos a hacer de Venezuela el país que nosotros tanto hemos anhelado. Un país digno de ser visitado por todo el mundo. Un país donde siempre se le abra los brazos a los otros ciudadanos del mundo que en un momento determinado requieran de los favores más oportunos de una nación. Venezuela siempre estará dispuesta. Hoy por nosotros, mañana quién sabe.